No. No, cosas inenarrables. No, algo narrable. Ponerle, ponerle, por ejemplo, antes de irse, ponerle a los cables que van por abajo de la radio, ¿viste? Ponerles un pegamento para que queden todos pegoteados. ¡Es maléfico! No paran de contarme cosas horribles. Entonces, claro, yo entré con buena onda. Y dije, bueno, al fin Pergolini. Pude entrar en la radio. Todos, no. No, y todo, yo nunca vi un tipo que lo odien tanto en un solo lugar. Digamos, en un solo lugar. ¿Y vos lo odias? No. ¿Vos lo querés? Tampoco, no me importa porque soy un empresario más, pero... Yo sé, nunca vi a alguien que me llama la atención que tanta gente lo... ¿Estás celoso de vos? Bueno, yo no pude entrar en la Rampó porque él no quería. Ah, por eso pasaban 25. Te tenía prohibido. Claro, porque no quería competencia. Quería lo he dicho por él, Él decía, no había competencia. ¿Qué afecto le llega de tu persona hacia él? ¿Qué afecto le llega de tu persona hacia él? Él no necesita mi afecto. No necesita el afecto de nadie, yo necesito el afecto de su CBU. Pero es terrible. ¿Cómo? No, pero... Solo el banco. Multimillonario. ¿Sí? Y fíjate, yo no digo que sea... No, la verdad que no digo que sea Jetta ni nada por el estilo. Pero fue el programa de la neta y el programa duró 3 programas. ¡Ay,